Thank you.
En la esquina de nuestro recuerdo había florecido la cal. El jazmín nos quiso regalar sus primeras gracias de primavera. Cubrimos nuestros jóvenes corazones de serena belleza. La fuerza y la luz de nuestra fe nos impulsó. Éramos tan niños. Trazamos la cruz de nuestra devoción y amor a Cristo. Así ocurrió, sin anunciarlo, sin ocupar espacio en el calendario, como una sutil percepción. Así nació, hace ahora 10 años, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión. Después que el mar del estío nos enseñara efímeras cresterías plateadas, buscábamos cada noche de esfuerzo, entrega y dedicación asomarnos al balcón de la imaginación y el entusiasmo colectivo. Nunca hemos comprendido, ni queremos, cómo aquel numeroso grupo de jóvenes, casi niños, de amigos, emprendieron el camino musical y cofrade que nos debía llevar a un destino incierto. Fueron días de rizo imposible sobre mantones de ilusión desbordada. Fue Dios nuestro único argumento. Fue el Hijo del Hombre nuestra fuerza para continuar siempre detrás de Él, intentando dignificar su nombre en nuestros labios. No hay razón aparente para explicar lo que casi sin avisar iniciamos hace una década. Y así hemos caminado, con Él y junto a Él, cada día de nuestra existencia, cada Semana Santa, dulcificando con música su amargo camino. Y hemos expresado el sencillo orgullo de sentirnos sus humildes seguidores, amando y haciendo que otros lo amaran a través de nuestra música. Lo hemos honrado de la misma forma que lo hacemos con aquellas agrupaciones que en aquellos años eran, y en su mayoría siguen siéndolo, espejo en el que mirarse y aprender. Es el momento de rendirles público homenaje. De entre estas, la agrupación musical Santa María Magdalena, desde Araal, supo trazar con sus marchas el perfecto dibujo de la Andalucía de los pequeños detalles. De las manos de su director, Manuel Rodríguez Ruiz, creció Pasa la Virgen del Refugio, todo un clásico hoy, como también lo es La Salve, interpretada por la banda de la Guardia Civil y que compusiera José Martín Martín. De la extinguida agrupación musical Nuestra Señora de las Angustias de Sevilla interpretamos varias composiciones como Cinco Llagas, que hoy se recogen en este trabajo discográfico. Igualmente, nos llegó el reflejo de aquella agrupación musical Nuestra Señora de la Estrella de Dos Hermanas, que a principios de los 90 asombraron al mundo cofrade con su trabajo discográfico Oh Bendita Estrella, y años más tarde, con La Luz de Nuestros Años. Aquí conocimos por primera vez el talento imponente de un joven compositor que en el futuro ha sido parte importantísima de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión, Nicolás Barbero. Con su primera obra publicada y pese a su juventud, dejó a nuestra Semana Santa una auténtica obra de arte musical para ser disfrutada por todos, Reo de Muerte. La agrupación musical Nuestra Señora de los Reyes ha sido también fuente de la que han bebido casi todas las agrupaciones musicales. Ellos han aportado a la música cofrade innumerables composiciones interpretadas por la mayoría de las agrupaciones musicales, entre ellas La Pasión, La Oración en el Huerto y Consuelo Gitano. Son dos marchas que desde el principio estuvieron en nuestro repertorio y que seguimos interpretando en la actualidad. Pero si hay que destacar alguna formación de entre todas las que han estado presentes en este ya largo camino de La Pasión, esta no puede ser otra que la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de Córdoba. Esta agrupación estuvo en nuestro nacimiento el 26 de octubre de 1996 y nos apadrinó en el concierto de presentación celebrado en Linares el 28 de febrero de 1997. Desde entonces mantenemos una estrecha relación de amistad y admiración mutua que se ha ido incrementando hasta nuestros días. Ellos, la Redención de Córdoba, fueron el principal punto de referencia para La Pasión en aquellos primeros y difíciles momentos. Y aún hoy, seguimos comprobando su especial amabilidad y su enorme calidad musical. Por eso, hemos querido plasmar en este trabajo discográfico una de las marchas más representativas de La Redención. Una marcha compuesta por José Manuel Mena Hervás y que, como una sentida plegaria, llega hasta los mismos pies de Cristo en forma de oración. Y hoy, transcurrido ya 10 años desde nuestros comienzos, la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Pasión os deja una adaptación de un canto eclesiástico que, como tantos otros, han formado parte de los repertorios de las agrupaciones musicales. Santos. Thank you.
Thank you.